Continuando con los trabajos que realiza diariamente la Dirección Policial de Investigaciones, este día un equipo conformado por más de 50 agentes de la DPI, también con el apoyo del Grupo Tigres y las Fuerzas Armadas, se han trasladado desde Tegucigalpa a la ciudad de Juticalpa. Esto para darle cumplimiento a órdenes de captura emitida por los juzgados del Juticalpa Olancho. En la acción se detuvo inicialmente en la aldea Aramis, de este sector, al señor Marco José Mesa Ayala, y también en la aldea Punuares se detuvo a Russell Adalberto Lobo. Ambos tienen una orden de captura emitida por juzgado de Juticalpa con fecha 18 de mayo del 2016 por suponer los responsables del delito de asesinato en perjuicio de Hernán Mesa Rodríguez, catedrático universitario. Según el expediente investigativo, el hecho ocurrió el pasado 21 de marzo del año 2015 en la aldea Punuare, cuando la víctima se encontraba en su propiedad y fue atacado por sujetos desconocidos por la espalda, quitándole la vida. A raíz de las investigaciones realizadas por parte de los investigadores de la DPI, se determinó, mediante retratos hablados y la colaboración, algo muy importante, la colaboración de ciudadanos, ellos ayudaron a resolver este caso y emitir un expediente investigativo que determinó que el autor intelectual de este hecho, supuestamente es Marcos Mesa, quien era es sobrino de la víctima, hecho ocurrido en marzo, como dije, el 2015, días antes. Ellos habían sostenido supuestamente una discusión, lo que originó que Marcos contratara los servicios supuestamente de Russell Lobo, al cual le pagó una fuerte cantidad de dinero para que le diera muerte a su tío, el señor Hernán Mesa Rodríguez. También se ha realizado otro operativo, pero en otro sector de Juticalpa, esto en el barrio Bellavista. Ahí se iban a ejecutar una orden de captura en contra de dos personas, una pareja que reside en este lugar, considerado los mayores distribuidores de drogas al narcomenudeo en el sector. Se trata de Luis Alexis Cantillanos Flores y de la Silema Castro Godoy. La orden de captura de ellos fue emitida por juzgado de Juticalpa con fecha 5 de febrero del 2014 por el delito de posesión y tráfico de drogas. Al momento de su captura se les ha decomisado más de 23 mil lempiras en efectivo, producto supuestamente de la venta de la droga. También se les ha decomisado varias puntas de supuesta cocaína. Todos los detenidos van a ser remitidos por la DPI al juzgado que emitió su formal orden de arresto.